de Dios estar con todos nosotros. We are going to now go through a second presentation about Vamos a ir a una segunda presentación acerca de los 144,000. Y va a ser un complemento a lo que el hermano Luis Alvarado ya presentó. El hermano Alvarado ya presentó la parte bíblica de los 144,000. Y me gustaría hacer un resumen de hechos bíblicos y después ir a la parte del punto de vista de la hermana Elena White. Sabemos que está basado en Apocalipsis capítulo 7. Yo no voy a leer todos los textos porque ustedes los conocen. Después pueden tener la presentación y usarla para revisar y repasar su estudio. La administración pasada de la conferencia general, el departamento ministerial trabajó en ese tema de los 144,000. Y ellos pusieron algunos puntos como hechos de los 144,000. Me gustaría tomar algunos de esos hechos y extenderlos con la parte histórica, porque creo que eso es muy importante. Como lo tomamos como un número literal, y hay otros textos bíblicos, la Biblia está llena de estadísticas. Nosotros vemos, por ejemplo, aquí en Primera. Primera de Reyes 19:18. Porque yo he hecho que queden en Israel 7,000, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y todas las bocas que no lo han besado. También muchos otros textos, nosotros creemos que está refiriéndose a un número específico de personas. También cuando vamos a la profecía, nosotros sabemos, por ejemplo, que las 2,300 tardes y mañanas está hablando acerca de cosas simbólicas, pero el número es considerado 2,300. Y nosotros aún sabemos que aplicamos día por año, pero es aún 2,300 años. Aún cuando nosotros tomamos la aplicación profética, siempre mantenemos números como números. En el contexto aquí vemos Apocalipsis 7, no permite interpretación simbólica. ¿Por qué? Porque pronto, después de la descripción de los 144,000, nos da un contraste. Y está hablando acerca de la gran multitud. ¿Y cuáles son las características de la gran multitud? Ningún hombre las puede contar. Ustedes pueden ir a los versículos. Esto, por un lado, vemos el lo opuesto. Por un lado, no se puede contar y por el otro lado, sí. ¿Quiénes son los 144,000? Vamos a ir ahora a algunas de las características de los 144,000. Apocalipsis. And I hear the number of them which were sealed, and there were sealed 144,000 of all the tribes of the children of Israel. Apocalipsis 7, 3 y 4, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con un sello la frente de los siervos de nuestro Dios. Oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Who
¿Quiénes son los 144,000? Basado en este texto nos dice que son los sellados. Y cuando hablamos acerca de los sellados, podemos ver varias características hablando de los sellados. Y también el espíritu de profecía habla acerca del sellamiento. Vamos a profundizar en esto más tarde, pero ellos son los sellados. También hablando de que ellos son los que vienen de la gran tribulación. They which came out of great tribulation have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Y yo le dije, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, esos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado sus vestidos y los han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y esto es exactamente uno de los puntos que trae confusión a la mente de las personas. Porque tenemos estas dos cosas, sellamiento, y nosotros sabemos que vamos a ver los hechos acerca del sellamiento con el mensaje del sábado y después la idea de la gran tribulación. Y nosotros sabemos que la gran tribulación va a ser al final. Y eso es lo que causa confusión. Pero vamos a ver diferentes elementos. Estamos tratando de establecer los hechos. Also here 144 are honored with a special privilege, but also fulfill the special requirement and special qualities described in Revelation 14:1-5. Aquí vemos que los 144,000 son honrados con privilegios especiales, pero también cumplen requerimientos especiales y tienen calificaciones espirituales descritas en Apocalipsis 14:1-5. No lo vamos a leer por causa del tiempo, pero vamos a analizar algunos de ellos. Tienen el nombre de su padre escrito en sus frentes. Cantan como si fuera un nuevo canto. Ningún hombre podía aprender esa canción sino los 144,000. No se contaminaron con mujeres. Son vírgenes. Siguen al Cordero por donde quiera que vaya. Redimidos entre los hombres. Son las primicias para Dios. En su boca no se halló engaño. Estamos tratando de dar algunos hechos mientras vamos analizando estas características de los sellados. Los 144,000 tienen un mensaje especial. Y eso también es claro en varias declaraciones. ¿Cuál es el mensaje? Apocalipsis 10, Apocalipsis 14 y Apocalipsis 18. El triple mensaje angélico. ¿Cuándo comenzó el triple mensaje angélico? De nuevo, 1844. Continuamos. The 144 are the ones that will obtain the victory upon the beast, his image and his mark, as described in Revelation 15:2. Los 144,000 son los que obtendrán la victoria sobre la bestia, su imagen y su marca, como está descrito en Apocalipsis 15:2. And here we see again another contrast. You see some. Y aquí vemos de nuevo otro contraste. Aquí ven algunas de las características hablando acerca del triple mensaje angélico y la tribulación. Y también mencionamos antes compartir el mensaje de Apocalipsis 14 y 18. Y nosotros sabemos 1844-1888. Y también aquí hablando acerca de la victoria sobre la bestia y su imagen. Y después vamos de nuevo al tiempo del fin. Y eso es de nuevo lo que causa confusión en las personas. Los 144,000 reciben la promesa de Apocalipsis 14:13. Y oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus arduos trabajos, pues sus obras les seguirán. This is important text.
Este es un texto importante. Este texto aún es usado por Elena White y también por los pioneros para referirse a los muertos en este periodo especial de tiempo en el triple mensaje angélico. Tienen una bendición especial. ¿Por qué? Porque aún cuando están muertos, sus obras le siguen, sus trabajos, y como el hermano Luis Alvarado dijo, ellos van a resucitar en la resurrección parcial, y esto solucionará el problema en la mente, cómo puede haber un comienzo y un final. Pero escuchamos que hay una bendición especial para los 144.000. Y esto es porque ellos van a resucitar en la resurrección parcial. Y van a terminar el proceso junto con los vivos. Nosotros sabemos que el sello de Dios es el sábado. ¿Cuándo comenzó el mensaje del sábado? Nosotros lo sabemos. Ya había comenzado el mensaje en el Adventismo. It was accepted as a group, as y such, fue aceptado a little later, como un grupo un but poco was más tarde, in pero fue introducido en 1844. Ellen G. White writes, la hermana White escribe en conflicto de todos los siglos. The enemies of God's law, from the ministers down to the least among them, have a new concept of the truth and duty. Too late they see the Sabbath of the fourth commandment is the sealing of the living God. Very clear. Los enemigos de la ley de Dios, desde los ministros hasta el más insignificante entre ellos, adquieren un nuevo concepto de lo que es la verdad y el deber. Reconocen demasiado tarde que el día de reposo del cuarto mandamiento es el sello del Dios vivo. Muy claro. The apostle Paul speak about another seal. El apóstol Pablo también habla acerca del sellamiento. The sealing of the Holy Spirit. El sellamiento del Espíritu Santo. But without the sealing of the Holy Spirit, we cannot understand the Pero sealing of the Sabbath. Pero sin el sellamiento del Espíritu Santo no podemos entender el sellamiento del sábado. But when we are talking about the sealing, we are talking Pero specifically about the Sabbath. Cuando estamos hablando estamos hablando específicamente acerca del sábado, del mensaje del sábado. Does not contradict Pero el the apóstol Pablo of God. No contradice el sellamiento de Dios. As we already mentioned, como ya lo mencionamos, the Sabbath message started in 1844 with the Millerite movement. El mensaje del sábado comenzó en 1844 con el movimiento de Miller. Early writings, primeros escritos, says, I then saw the third angel, Satan my accompanied angel, fear in his work, awful in his mission. He is the angel that is they select the wheat from the tears and seal or bind the wheat from the heavenly garner. These things should engross the whole mind, the whole attention. Vi luego el tercer ángel. Dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. Here we see the third Aquí lo angel vemos, sealing. El tercer ángel sellando. The separation, the division. La separación, la división. And this is confirming what we spoke in the beginning, the fact. Y esto está confirmando los hechos de los que hablamos al comienzo. We already spoke from the, Nosotros text of Revelation ya hablamos 14, 13. Acerca del texto de Apocalipsis 14:13. Henceforth. Por lo tanto, the blessing for those that die, la bendición henceforth. Para aquellos que murieron. Why? ¿Por qué? Because if they die in the third Porque angel si ellos message, murieron en el triple mensaje angélico, son sellados. And they will resurrect in the y van a resurrection. Resucitar en la resurrección parcial. I want to say it again. Yo This quiero is decirlo not de nuevo. A study of myself, Esto no es un estudio mío, but I'm trying to emphasize sino que estoy so tratando de enfatizar algunos hechos that had been discussed in que the han sido discutidos en el departamento ministerial. And I was amazed when I saw the history, y yo estaba sorprendido cuando vi la historia. How the pioneers believe cómo the same los pioneros as we creen lo mismo que nosotros and creemos. How they explain y cómo ellos lo explicaron. That the 1800s, desde el 1800, At the end of the Al final de 1800, Adventism changed the idea. El adventismo cambió de idea. And pioneers were fighting against y los how pioneros can we change estaban our beliefs. Luchando. ¿Cómo podemos cambiar nuestras ideas? Let's go to another one. Vamos a ir a otro. The last two statements.
related to a specific time in 144,000 give the impression of an apparent contradiction. We discussed this about las últimas dos declaraciones. Nosotros discutimos esto acerca del comienzo. And also the elements that have to do with y también the end los of the elementos time, que tienen que ver con el fin del tiempo, con la gran tribulación. And how do we solve this dilemma, y cómo solucionamos este dilema, estas dificultades. We understand that this nosotros entendemos que es claro 12, brother, con Luis el asunto Alvarado de Daniel 12, el hermano Alvarado habló muy claramente acerca de la resurrección parcial. When is the partial resurrection? ¿Cuándo es la resurrección parcial? The partial resurrection is at la the resurrección of the sixth parcial plague. Está al final de la sexta plaga. And they resurrect. Y ellos resucitan y viene la gran tribulación y ellos reciben la bendición de la liberación de la séptima plaga. Interesante esta declaración y no está en español. The Lord has shown me in vision that Jesus rose up and shut the door and entered in the holiest of holies at the 7 months in 1844. But Michael stand up, Daniel 12:1, to deliver his people is in the future. El Señor me ha mostrado en visión que Jesús se levantó y cerró la puerta y entró en el lugar santo de Santísimo, al séptimo mes de 1844. Pero Miguel estaba de pie, Daniel 12:1, para librar a su pueblo que es en el futuro. This will not take place until Jesus had finished his priestly office in the heavenly sanctuary. And lays off his priestly attire and puts on his most kingly robes and crown to ride forth and to cloudy chariot to thresh the heathen in anger and deliver his people. Esto no tomará lugar hasta que Jesús haya terminado con su oficio sacerdotal y en el santuario celestial y ponga a un lado sus vestiduras sacerdotales y se coloque las ropas de rey y la corona, y vaya y conducir en el carruaje a través de para destruir a los paganos con su enojo y librar a su pueblo. Gracias. Then Jesus will have to sharp sickle in his hand, Revelation 14:14. And then the saints will cry day and night to Jesus on the cloud to thrash in his sharp sickle and reap. Entonces Jesús tendrá afilado en su mano, Apocalipsis 14:14, y entonces los santos clamarán día y noche a Jesús en las nubes, y él vendrá para cosechar con la hoz. This will be the time of Jacob's trouble. Out of which the saints will be delivered by the voice of God. Este será el tiempo de la angustia de Jacob. Afuera de este, los santos serán librados por la voz de Dios. What I take from this statement that Ellen G. White saw. Lo que tomamos de esta declaración que Ellen G. White vio el trabajo de la resurrección parcial. And that is in the moment of the Jacob's trouble. En el momento de la angustia de Jacob. And this is exactly very important y esto es muy importante para los 144,000 para ir a la gran tribulación. Ellen G. White clarified about Ellen G. White clarifica eso acerca en Daniel 12:1. When we go now to Ellen G. White, cuando vamos ahora a Ellen G. White, we see another statement here, vemos otra declaración aquí. In this, you que know this statement. Ella habla, the living ustedes conocen esta declaración. In number, dice, knew and understood the voice while the wicked thought it was thunder and an earthquake. Los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz, pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y de terremoto. She specified in number. It will not be ella a especifica really little number el número. For what will she mention in number? Ella menciona el número. Yeah. Then the 144 were all sealed and perfectly united. Los 144,000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. That do not means that they will be resurrected and will eso be all no of them in one place. Que van a estar resucitados y todos en un solo lugar. Because everyone will resurrect in the place where they are. Porque cada uno va a resucitar en el lugar en donde estaba. But why were they united? Pero ¿por qué estaban unidos? United in a message. Unidos en el mensaje. United in the truth. Unidos en la verdad.
confronting the difficulties of the message of the Sabbath, dificultades del mensaje del sábado, el mensaje de sellamiento. Confronting the beast. Confrontando a la bestia. Another statement, early writing, page 36. Otra declaración en primeros escritos, página 36. A decree went forth to slay the saints, which caused them to cry day and night for deliverance. This was the time of Jacob's trouble. Then all the saints cried out with anguish of spirit and were delivered by the voice of God. The 144 triumphed. Their faces were lighted up with the glory of God. Se promulgó un decreto para matar a los santos, lo cual los hizo clamar día y noche por su libramiento. Este fue el tiempo de la angustia de Jacob. Entonces todos los santos clamaron en angustia de ánimo y fueron libertados por la voz de Dios. Los 144,000 triunfaron, sus rostros quedaron iluminados por la gloria de Dios. When is the triumph of the 144,000? ¿Cuándo es el triunfo de los 144,000? When they hear the voice of God with the time of hour of his coming. Escuchan la voz de Dios con el día y la hora de su venida. After the Jacob's trouble. Después de la angustia de Jacob. When will that happen? ¿Cuándo sucederá esto? After the partial resurrection. Después de la resurrección parcial. In the earthquake, the cuando el terremoto y los muertos resucitan. And then they will hear the voice y entonces escucharán la voz de Dios. Another statement. Otra declaración. They sing a new song before the throne, a song which no man can learn, save the 144,000. It is the song of Moses on the Lamb, a song of deliverance. None but the 144,000 can learn that song, for it is the song of the experience, an experience such as no other company have ever had. They are they which follow the Lamb whithersoever he goes. They having been translated from the air, from among the living, are counted as the first fruit unto God and the Lamb. These are they which came out of great tribulation. They have passed through the time of travel such as never was since there was a nation. They have endured the anguish of the time of Jacob's travel. They have stood without an intercessor through the final outpouring of God's judgment. Cantan un cántico nuevo delante del trono, un cántico que nadie podía aprender sino aquellos 144,000. Es el cántico de Moisés y del Cordero, un canto de liberación. Ninguno sino los 144,000 pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de su experiencia, una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Son estos los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Habiendo sido trasladados de la tierra, de entre los vivos, son contados por primicias para Dios y para el Cordero. Esos son los que han vencido de la grande tribulación. Han pasado por el tiempo de angustia, cual nunca ha sido desde que ha habido nación. Han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob. Han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios. It's not much time. I just have no few hay more mucho minutes. Tiempo, solo tengo unos pocos minutos más. Later on you can go through more statements. Más tarde I want to pueden to leer más declaraciones. Ones. Yo solo quiero ir a los específicos. Ellen G. White saw. Elena White vio. I saw that there were tables of stone in which the name of the 144 were engraved in letters of gold. Vi allí mesas de piedras en las que los nombres de los 144,000 se encontraban esculpidos con letras de oro. And when did she mention this? ¿Y cuando ella menciona esto? In the context, she was talking about en el contexto, some brethren that lost ella estaba their hablando lives. Acerca de unos hermanos que perdieron su vida. And another element. Y otro elemento. She saw this in the temple of God. Ella vio esto en el templo de Dios. Only the 144 can enter solo in the temple of God. Solo los 144,000 pueden entrar en el and templo God de Dios. Her in vision to y enter Dios in la the tomó temple of God. En visión para que entrara en el templo de Dios. Will Ellen G. White be among the 144,000? Hawái estará entre los 144,000. She will be there. Ella estará allí. Not only because of that. No solo por eso. There is other statement. Aquí hay otra declaración. For example, here the case of you know sister. Por ejemplo, aquí conocen Hasley. El caso de la hermana Hasley. And I saw that she was sealed and will come up in the voice of to hear the voice of God and stand up in the earth and will be with the 144,000. Vi que ella estaba sellada, que se levantaría y se pondría en pie sobre la tierra y estaría con los 144,000. ¿Cuál es el argumento de esta declaración? Que ella estará con, pero no en los 144,000. Este es el argumento que la gente trae. And just recently I was y in Cuba recientemente and I spoke with some estuve en Cuba y hablé con algunos independientes and they brought me this y ellos me trajeron este argumento. What do you answer them? ¿Qué respondes a ellos?
I told them, okay, let's see, say this like that. Okay, digamos que es así. How many people of saves do we have? ¿Cuántas personas tenemos? How many group of ¿Cuántos saves do we grupos have? De salvados tenemos? According with Revelation de acuerdo 7, con Apocalipsis 7, there's just two groups. Hay solo dos grupos. If Ellen G. White dies, si with the 144,000, y no está con los 144,000, will she be done in the great multitude? ¿Estaría ella en la gran multitud? Then she said, no, no, she's not in the great y ellos dijeron, no, 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 ella But no está en la gran multitud. Then? Y entonces yo le dije, ¿en qué grupo está Sister entonces? Hastin, where is she then? La hermana Hastin, ¿en qué grupo está? Is she in the great multitude? ¿Está en la gran multitud? And they are in the corner. Y ellos no están en el costado y dicen, no, no, porque no hay más grupos para elegir. I told them, you know, yo les you dije, can think, ustedes pueden pensar so this statement, sobre esta declaración, that Sister Hastin is la hermana weak, Hastin está, es más débil. It could be considered separated. Y que podría ser considerada separada. But grammatically, it also Pero could gramaticalmente be that she is in. Podría ser también que ella está allí. And the problem is you are forcing the statement because you don't understand. Y el problema es que ustedes están forzando la declaración porque no la entienden. But if you go to the other Pero elements, si ustedes ven los otros elementos, if you go to the sealing element, si van a los elementos de sellamiento 1844, que comenzó en 1844, there is no other option, no hay otra opción because there is just two groups, porque hay solo dos grupos. Or they are 144,000, o están en los 144,000 o están en la gran multitud. Then you have a problem. Entonces tienen un problema. And also what the angel says, the, y también then lo the que angel el ángel says, dice. You must go back, and if you are faithful, you with the 144,000 thousand shall be shall have the privilege of visiting the worlds and be with the handwork of God. El ángel me dijo entonces, debes volver y si eres fiel tendrás con los 144,000 el privilegio de visitar todos los mundos y ver la obra de las manos de Dios. She was promised to be with the 144,000. A ella se le prometió que iba a estar con los 144,000. She is dead. Ella está muerta. But they think, okay, she is pero ellos with, dicen, but not ok, in. Ella está con, pero no en. But in which group, then? ¿Pero en qué grupo entonces? That is the issue. You just ese stay es there. El problema, tú te quedas allí. There is no, other groups. No hay otro grupo. If she say, let us try with all the power that God has given us to be among the 144,000. Only those who receive the seal of the living God will have the passport through the gates of the holy city. Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para estar entre los 144,000. Solo los que reciban el sello del Dios viviente tendrán el pasaporte para pasar por los portales de la santa ciudad. How can she write this if they cannot be in the 144,000? ¿Cómo puede escribir esto si ella no va a poder estar en los 144,000 sino solo en el futuro? That she will not be given a proper motivation. No se le daría una motivación apropiada. Also this statement here. También esta declaración aquí. Okay, she speak here about Daniel 12 too, about the partial ella resurrection. Habla aquí acerca de Daniel 12, Graves la resurrección are open and parcial. Many of them that sleep in the dust of the earth awake, some for everlasting life and some to share the everlasting contempt. All who have died in the faith of the third angel's message come forth from the tomb glorified to hear God's covenant of peace with those who have kept his law. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. I want to underline, here is talking quiero about the dead. Subrayar, está hablando acerca de los muertos. Todos los que han muerto en la fe del mensaje del tercer ángel salen en la resurrección parcial. To hear God's covenant para of peace with those who have kept his law, el llamado and de Dios, los vivos y los muertos. And the deliverance. Y la liberación. Also she writes, Satan is now using every device in the sealing time to keep the minds of God's people from present truth and to cause them to waver. En este tiempo de sellamiento, Satanás está valiéndose de todo artificio para desviar de la verdad presente el pensamiento del pueblo de Dios y para hacerlo vacilar. She's talking in this sealing time. Ella está hablando de ese tiempo and de sellamiento. Y esa es la característica de los 144,000, el sellamiento. Let's read it. This point out of the word we now have to do, which is to cry to God for the angels to hold the four winds until missionaries shall be sent to all parts of the world and shall have proclaimed the warning against disobeying the law of God, law of Jehovah.
Esto señala el trabajo que ahora debemos hacer, a saber, clamar a Dios para que los ángeles detengan los cuatro vientos hasta que sean enviados misioneros a todas partes del mundo y hayan proclamado la advertencia contra los que desobedecen la ley de Jehová. He is talking very clear. Aquí está hablando muy claro acerca de la responsabilidad del tercer ángel y del mensaje del sellamiento. And she said this also, they are living upon the earth men who have passed the age of 80. The natural result of old age are seen in their feebleness, but they believe God and God loved them. The seal of God is upon them, and they will be among the number of whom the Lord hath said, blessed are the dead which die in the Lord. Viven en nuestra tierra quienes han pasado de los 90 años de edad. En su debilidad se ve el resultado natural de la vejez, pero creen en Dios y Dios los ama. El sello de Dios está sobre ellos y estarán en el número de quienes han dicho el Señor. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Okay, you see here she's speaking about those that aquí are already dead. Ella está hablando acerca de aquellos que ya están muertos. And they are, she say that they are sealing. Y ella dice they que ellos están sellados. And they will be in the number. Y que estarán en el número. I don't know if you have read this question no on the sealing si message by Loughborough. Yo no sé si ustedes han leído estas preguntas sobre el mensaje de sellamiento por Loughborough. Si no lo han leído, necesitan leerlo. Esto es muy claro. He was very clear in the message of the sealing. Él fue muy claro en el mensaje del sellamiento. I have the English and the Spanish. Yo lo tengo en inglés y en español y les puedo dar los archivos. Loughborough wrote the book in 1916. Loughborough escribió este libro en 1916. And he speak about the issue of the different view of the 144,000. Y él habla acerca del asunto de los diferentes puntos de vista de los 144,000. He wrote, in reference to the subject matter of this book, the seal 144,000, I have been greatly moved by the Spirit of God to write and publish the fact as to how the sealing message was obtained, not only from the Bible, but by direct instruction in the vision of Ellen G. White. Also as to how the message was received and taught by our minister and people down to the year 1894, when the new light theory was theory found it advocating one who afterward apostatized from the faith, and died without seeing the fulfillment of his expectation that he will live to the end of time, and hence be one of the 144,000. His claim was that later testimonies of Sister White taught that all 144,000 will be made up of those who have never died. En referencia al tema tratado en este libro, los 144,000 sellados, he sido movido grandemente por el Espíritu de Dios a escribir y publicar los hechos de cómo el mensaje del sellamiento fue obtenido, no solo de la Biblia, sino por instrucción directa en las visiones de Elena White. Así también como el mensaje fue recibido y enseñado por nuestros ministros y pueblos antes del año 1894, cuando la teoría de la nueva luz halló su defensor en uno de los que después de todo apostató de la fe y murió sin ver el cumplimiento de su expectación de que él viviría hasta el fin del tiempo. Y de esta manera sería uno de los 144,000. Su pretensión era que testimonios posteriores de la hermana White enseñaron que todos los 144,000 estarían compuestos de aquellos que nunca murieron. And this is the theory that people have today. Y esta es la teoría que la gente tiene hoy. It was developed after we see here 1894. Fue desarrollada después de lo que vemos aquí en 1844. And then he explained what y después él explica pioneers. Que era creído por los pioneros. I will quote from the tract published in 1852, a vision given to Sister White, all the home of Brother Harris at Center Point, New York, August 24, 1850. I saw that Satan will work now more powerful than ever before, for he knows that his time is short and that the sealing will soon be over. And he will, and then is the testimony that we read before. We read in early writing, Experience and View, page 49, the sealing time is very short and soon will be over. Now is the time. We also read that. It was because of this plain statement that our people and minister down in 1894 believed and thought that the sealing work had been going on since 1848 and that the 144,000 were being sealed. I do not see how we could draw any other idea from the testimonies we have quoted that the sealing work had begun in 1848. Aquí la hermana White está citando los testimonios que ya vimos y la hermana va a leer lo que él menciona, lo que creían los adventistas.
Citaré de un tratado publicado en 1852, una visión dada directamente abajo. Fue por causa de estas claras declaraciones que nuestros ministros y nuestro pueblo antes de 1894 creyeron y enseñaron que la obra del sellamiento había comenzado desde 1848 y que los 144.000 estaban siendo sellados. No puedo ver cómo podríamos extraer cualquier otra idea de los testimonios que hemos citado, sino que la obra del sellamiento ha empezado en 1848 al 1850. Here you see very clear. Aquí ven muy claro. What was the belief of the pioneer? ¿Cuál fue la creencia de los pioneros hasta 1890s. Estos días, hasta los 1800? But they believed that the Pero ellos creían que el sellamiento ya había comenzado en 1844 con el mensaje del sábado. And he also speak very clear y él también about the habla muy claro acerca de la resurrección parcial. As the elements to bring those, como elementos 144, para traer los 144.000 y ir a través de la gran tribulación. Ustedes lo pueden leer y yo les voy a dar el material, el tiempo es muy corto. If it be claimed that none will be numbered among the 144,000, but those who live until Christ's second coming without tasting death, what about those Sabbath keepers who in 1848 to 1850 were being sealed? There are not a half dozen of those now alive who were to keeping the Sabbath. If they were then sealed, they will be among those resurrected to eternal life at the voice of God. Si es afirmado que ninguno será numerado entre los 144.000, sino aquellos que viven hasta la segunda venida de Cristo, sin probar la muerte, ¿qué podemos decir acerca de aquellos observadores del sábado que en 1848 a 1850 estaban siendo sellados? Ahora no hay una media docena de aquellos vivos que estuvieron entonces guardando el sábado. Si entonces ellos fueron sellados, estarán entre aquellos que serán resucitados para vida eterna a la voz de Dios. Hay algunas cosas relacionadas con la hermana White que tienen una relación sobre la cuestión de los 144.000. Ella está en el descanso ahora. Yeah. And there are several statements there. Y hay varias declaraciones allí. Not only Loughborough. No solo de Loughborough. There is also Uriah Smith's statement. También tenemos declaraciones de Uriah Smith. That is confirming the same. Que está confirmando lo mismo. He speak here in about él está hablando aquí the interpretation of Revelation 14:13. Acerca de la interpretación de Apocalipsis 14:13. And he mentioned the same. Y él menciona lo mismo. That these are blessed especially que for those that die in the message of the three angel message. Que es una bendición especial para aquellos que murieron en el mensaje, triple mensaje angélico. Because they will be part of those that porque ellos serán parte de aquellos que resuciten en la resurrección parcial. And be part of the 144, y serán parte de los 144.000. Daniel and Revelation. Daniel y Apocalipsis. And there is another article of, hay otro artículo. Uriah Smith, de Uriah Smith that he also speak about, que él también the 144, habla acerca de los 144.000. You can later have the copy of ustedes this pueden tener here las copias de estos artículos después. But for me was amazing to pero para see mí also fue sorprendente ver también the change was in the last day of cómo Ellen el cambio fue en los últimos días de Ellen White. The confusion that the people la have confusión today que la gente tenía hoy ya fue clarificada por los pioneros. It's not that we have a new interpretation. No es que tengamos una nueva interpretación. Nosotros estamos tratando de conservar las creencias que el adventismo tenía desde el comienzo. Quiera el Señor bendecirnos, ayudarnos para mantener sus principios en alto. Y como la sierva del Señor dice, hacer lo mejor y prepararnos nosotros para ser parte de los 144.000. Quiera el Señor bendecirnos, hermanos. Amén. Amén. Time is too short now. El tiempo es muy corto ahora. But you will have the materials and the presentation. Pero ustedes van a tener el material y la presentación. Agradecemos a nuestro hermano Pablo. We thank Pastor